Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el profesor Amado Titi. Todos le dicen en el norte, en la política, todo lo conoce como Titi Sorzón. Un hombre del norte de la provincia, de Malabrigo, Departamento General Obligado. Fue intendente muchos años de esa localidad, pero al mismo tiempo hoy tiene un lugar estratégico en la provincia. Así que vamos a hablar del hábitat y de la vivienda. Actualmente es el secretario de hábitat, vivienda y urbanismo y está con nosotros. Profesor, muchísimas gracias, un gusto tenerlo aquí con nosotros, bienvenido al programa. Buen día, Darío. El gusto es mío. Bueno. Y, y gracias por, por el recibimiento. Hay, hay muchas cosas que hablar, pero además usted tiene una particularidad a partir de los años en la gestión, de su trabajo en Malabrío, donde es muy conocido. No, no solamente en Malabrío, sino en todos lados. Eh, pero es una gran preocupación de la gente. El déficit habitacional, la necesidad de viviendas. Y en los últimos años, la verdad que las gestiones anteriores no se han destacado por un gran Ímpetu. A veces se trabaja mucho en el tema de la regularización del dominio, de la posesión, del, de tener los papeles. Pero el tema de la necesidad de la construcción de la vivienda. ¿Cómo estamos en Santa Fe? Porque además escuchamos a nivel nacional el reimpulso del procrear, el tema del reactivar y otros planes. ¿Cómo estamos en Santa Fe con respecto a eso? Bueno,. Eh... El gobernador Omar Perotti nos encomendó a nosotros maximizar el esfuerzo eh, con los planes que tenemos dentro de la provincia, pero además compatibilizar también con los planes nacionales. Hoy, para el gobernador es una, una de las prioridades y es una política de Estado la que tiene que imponerse en tanto a nivel nacional como a nivel provincial y creo que también esto lo manifiesta el presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde este, está promocionando y, y generando nuevos proyectos que tengan que ver con esto que usted dice, que es el cuello de botella que se genera cuando no hay una política firme de, de llevar adelante las soluciones para el tema de la vivienda y del hábitat. Uh -huh. Y en esto... Por eso es necesario que sean políticas de Estado. Creo que estamos en un buen momento para marcar una, una señal en ese, en ese sentido. Y, y bueno, y, y tratar de implementar, que es el mandato nuestro, de, de llevar adelante eh, la diversidad de programas de manera de atender la mayor cantidad posible de demanda. Cuando se distrae esto, ocurre lo que ha pasado en estos últimos años. Eh, donde la demanda sigue creciendo porque la demanda es dinámica, siempre hay nuevas familias y nuevas parejas, hay, todos quieren tener su casa, su casa y que es un derecho humano. Y, y si el Estado no, este, no atiende y no tiene una política firme, pasa lo que está pasando: mucha demanda y la oferta no alcanza a resolver ese tema. Ah, bueno, y ahí aparecen varios problemas. Uno de ellos, lógicamente, la cuestión económica, el presupuesto, la financiación. Pensar hoy hacer o construir una vivienda por los recursos, por la necesidad, por la inflación, porque van cambiando los precios. ¿Cuáles son los programas que están disponibles hoy en la provincia de Santa Fe o lo que ustedes están llevando adelante? Sí, dentro de la provincia nosotros hoy tenemos, quizás lo, los programas que más se utilizan en, en las poblaciones pequeñas es el de lote propio. Uh -huh. donde el vecino que aspira a, a la financiación de su vivienda eh, recurre al Estado para, para que se pueda llevar a cabo. Sí. Y, y el lote propio es un mecanismo donde el vecino tiene el lote y el Estado provincial le hace la vivienda, eh, le financia la vivienda, sí. eh, le financia en un tiempo de... 25 años, de manera que este, es posible que, se, que quien tiene un ingreso en blanco eh, pueda acceder a este tipo de, de programas. Hasta Nosotros 25 el... años para devolver el dinero. ¿Y hasta sí. qué monto se puede, se puede solicitar? No, en las viviendas hay prototipos que son eh, los que Ajá. se lleva adelante por este programa. Son prototipos que hoy rondan los 3 millones de pesos. Uh -huh. El mecanismo de actualización de la cuota tiene que ver con eh, el incremento del costo de la construcción o el incremento del salario. Ajá, no como el UVA y todo no, eso que veníamos no, no, hasta la el, gestión anterior, que era terrible. Va. El UVA ya desapareció sí, a nivel nacional en el sentido de que los nuevos programas tienen el. el este... La tasa hogar. Sí. De todas maneras, bueno, eh, en este caso, nosotros en la provincia tenemos 1.323 viviendas que se están construyendo bajo esta modalidad sí. en más de 180 localidades de los 19 departamentos. ¿Y esto, esto cómo se gestiona? ¿Se inscriben en la página de la provincia? ¿Cómo, no, cómo es el No, mismo? en la página de la provincia se inscriben todos aquellos que son aspirantes a la vivienda que pueden acceder a los programas que se demanda, se llaman demanda general. Demanda sí. general es el otro programa sí. alternativo y que se utiliza más en las ciudades más grandes. Porque en, la, en las localidades pequeñas el tema del lote propio eh, es mucho más este, fácil de, de concretar sí. y de. Hay ejecutar. más lote seguro, ¿no? Sí. Y también está el, el programa que se denomina Más Hogar. Es para aquellas familias que tienen ingreso, pero que no está en blanco. Entonces ahí hay un mecanismo mediante el cual la provincia financia, pero quien se hace responsable de garantizar el pago y a través del descuento de coparticipación es el municipio o la comuna, que después es quien le tiene que cobrar. Al vecino, a la, a la familia, sí. el, la cuota. Pero, ¿y en ese caso quién construye? ¿El vecino el que toma o el, o el municipio es el que...? No, el que, el que es responsable de la construcción es el municipio. Es el, el municipio? municipio o la, o la comuna. Y, y a través de, bueno, de la contratación de, de algún constructor. Claro. Eso, es, eso ya es en, por en... cuenta de la, de la municipalidad ¿Y o en la este, comuna. en este caso, en el demanda general o más hogar, ¿se puede hablar de números estimativos? Sí, tenemos 1.850 viviendas que se están entregando algunas, que otras se están ejecutando y otras que se están licitando. Es, ¿por, qué, ¿Por qué sistema de 1.850? El de demanda general. Por todo tenemos 1.323 que son de lote propio. Tenemos eh, dentro de esas 1.323 hay viviendas que se estaban construyendo en la gestión anterior y que nosotros... Por indicación precisa del gobernador, ninguna vivienda debe quedar sin terminar y sin adjudicar. Y la otra condición que nos, nos puso es que vivienda terminada, vivienda que se entrega. Entonces, que es muy Ajá. importante, o sea, se terminó la vivienda y se entrega. En este momento, por ejemplo, estamos, se están terminando la construcción de viviendas en el barrio Villa Olímpica de Rosario, sí, sí. donde hubo que intervenir con alguna infraestructura importante antes de poder entregar. Se terminó la infraestructura e inmediatamente. La infraestructura era la cloaca. Imposible entregar claro. vivienda sin, sin cloaca. Se terminó de construir la, la cloaca. El día lunes la inauguramos y el día miércoles estábamos entregando vivienda. Uh -huh. Entonces, cosa que, este, vivienda que se termina, vivienda que se entrega. En el caso de más hogar, ¿cuántos beneficiarios o cuántos está Bueno, se eso es un programa eh, más relativo porque tiene que ver con la detección de aquellas familias, es todo un proceso de, claro. de, de investigación de, de, del área social, de las posibilidades, porque acá no hay un sueldo eh, en, sí, blanco, en blanco, sino que es el municipio quien tiene que... Este, que trabajar e intervenir en esto. Eh, la, en el caso de las 1.323, va a representar el, eh, o, o, digamos, beneficia a más de 5.000 habitantes. Sí. Y en el caso de las 1.850, son más de 7.500 los habitantes que se van a ver beneficiados. Sí. Y la verdad que es un número importante. En la primera estamos hablando de alrededor de 4.000 millones de pesos a la fecha. Y en las otras estamos hablando de 8.000 millones de pesos en las de demandas generales. Sí. Pero además, el gobernador nos ha encomendado el tema de la eliminación de viviendas precarias. Acá en la ciudad de Santa Fe estamos trabajando con el movimiento Los Sin Techo. A ver, ¿qué significa esto? ¿Que no hace ranchos? Eliminar rancho. Estamos trat... ¿Y cómo se hace para eso? Porque bueno, normalmente ahí también tenemos un problema de que tiene que haber mucha gente en la economía informal o no registrado, por así decirlo. Bueno. Eh, se subsidia una parte y se construye a través de un proceso de autoconstrucción de los beneficiarios y también se, se financia la mano de obra en, en determinadas situaciones porque hay familias que bueno. eh, obviamente no lo pueden llevar adelante. Acá en la ciudad de Santa Fe estamos trabajando con el movimiento de los sin techo. Donde en lo que va de, de este periodo ya hemos eliminado o renovado, cambiado eh, 179 viviendas, uh -huh. eh, pero aspiramos a, a darle mayor, mayor ímpetu a, al trabajo. Ahora, eh, profesor, ¿y qué pasa con los planes nacionales que por ahí tienen mucha difusión? Llámese, por ejemplo, el Procrear que genera mucha expectativa en la gente que dice yo quiero ese crédito o, o para, para arreglar la casa donde habita hoy o para construir una vivienda. ¿no? Bueno, nosotros también estamos trabajando con el, con el gobierno de la nación a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, donde está Jorge Ferraresi. Eh, el gobernador ha hecho gestiones que han permitido que la provincia de Santa Fe sea adjudicataria de 4.242 viviendas. A ver, a ver, a ver, oh, me, me, me interesó el número. ¿Cuántos? 4.242 viviendas de un programa, que es Casa Propia Construir Futuro. Ajá. Esas viviendas son financiadas por el gobierno de la Nación tienen que construirse en terrenos fiscales que tengan los servicios, claro. porque es importante el tema de la infraestructura. Por eso hablamos más de hábitat que de vivienda. Eh, nosotros en este momento ya tenemos varios, varias localidades que tienen aprobación técnica, se está gestionando la aprobación financiera, algunas van con licitación, otras van con administración municipal. Y lo importante es que en este periodo eh, de... de de, de tiempo tenemos que tra tratar de adjudicar estas 4.242 Ahora, viviendas es, es en las 365 localidades. Lo que pasa es Para que, toda la provincia. Para toda la provincia. Eh, nos. este A ver. Eh, son 365 localidades y no todas tienen eh, lotes con servicio. Entonces claro. también hay un programa nacional que tiene que ver con la generación de lotes con servicio. Eh, de manera que este, la vivienda sea habitable. ¿Qué significa? Que se puedan utilizar los, los servicios a partir de la construcción de la infraestructura. ¿Cómo, cómo Hoy, es el tema para, para, para inscribirse en este, en este plan? En este plan lo que nosotros hemos llevado adelante a través del ministerio que conduce Silvina Frana, que es el Ministerio de Infraestructura y de mi Secretaría, lo que nosotros denominamos RUTFUS, Registro Único de Tierras Fiscales Urbanizables. Uh -huh. Significa que hemos hecho un relevamiento, es, es dinámico, porque a veces hay nuevos terrenos y a veces se ocupan otros. Claro. Eh, eh, de manera que este, en ese registro nosotros tenemos identificado, todavía faltan las localidades que lo tienen que completar, de todas maneras hemos nos hemos tomado el tiempo y, y para llamar a cada una de las 365 localidades que no estaban identificadas ahí las que no estaban identificadas sí. para requerirle este, la cantidad de lotes con servicio que tengan para poder incluir en este en este programa y, y este programa tiene algún plazo establecido con, de la implementación me refiero porque uno dice bueno lo vamos a hacer entre los dos o tres años próximos hay, hay plazos o tiempo a ver el gobierno de la Nación tiene previsto la construcción de, de 264 mil viviendas en el término de este trienio, lo que resta de la gestión, de los cuales hay 120 que van por este programa Casa propia Construir Futuro, pero también hay otro cupo que corresponde a Casa propia Procrear y hay otro que se, se refiere a lo que es... Casa propia reactivar, que recién usted lo nombra. Sí. ¿no es Ahora, en el caso de Procrear, ¿nos tocó algo en Santa Fe? En los primeros, sin contabilizar el último sorteo, sí. hay 1.449 familias que han sido adjudicadas. De esas 1.449 familias que se inscriben directamente en la página del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, entran en el link Procrear y ahí se despliega la oferta que tiene el Procrear. Este, hemos, nosotros intervenimos cuando hay algún requerimiento, estamos tratando de resolver, hemos resuelto este, algunos inconvenientes que se le ha generado, porque la, este, la inscripción es online y la tramitación es a través de también online. Y, y bueno, y se han resuelto favorablemente varios casos que nos han pedido. Eh, de todas maneras, eh, también procrear. Eh, Procrear 2 se llama ahora, sí. eh, ha cambiado la metodología, mejor dicho, a ver, estos son créditos hipotecarios para la construcción que se llevan adelante por Procrear. Claro. Pero Procrear también lleva desarrollos urbanísticos. Ajá. En nuestra localidad acá, en la, en la ciudad de Santa Fe, hoy se están construyendo eh, 183... Eh, eh, departamento que se tienen que terminar ahora en octubre. Sí. Pero se van a construir 205 más en Parque uh -huh. Federal. Sí. Y estamos gestionando otros créditos más para la construcción de otras viviendas acá en la ciudad de Santa Fe a través de Procrear. Me queda el reactivar entonces. Ahí ¿Hay, hay destinado un cupo para Santa Fe en el que se ha presentado. Sí. Termino ahora? un poquito con el Procrear, el sí. desarrollo urbanístico, sí. porque me parece que es importante. También se van a hacer desarrollos urbanísticos en Rafaela, en Cañada de Gómez, en eh, Sauce Viejo, en Pérez, en, en distintas localidades. Y los desarrollos urbanísticos son similares a lo que nosotros llamamos demanda general de la provincia. Ajá. Eh, los créditos hipotecarios para la construcción son muy similares a los de eh, los créditos que nosotros tenemos con lote propio. Claro. Tiene el, el lote y financia la construcción. En, en ambos casos. El, mecanismo, el Procrear ha cambiado el mecanismo de, de adjudicación para los desarrollos urbanísticos. Ya no va a ser más por sorteo. En este momento nosotros estamos haciendo el relevamiento de todas aquellas familias que pretenden eh, ser adjudicatarias de uno de los 29 departamentos que hay en la localidad de Sunchales. Uh -huh. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una preinscripción, se le otorga un, un turno y en este momento están haciendo el relevamiento. El relevamiento se hace a través de un sistema digital conectado directamente al Banco Hipotecario Nacional, que es el que después establece un escalafón de prioridades a partir de todas las, cara de las características de la familia. Por ejemplo, se toma en cuenta la edad, el número de hijos, este, si es docente, si es empleado de, del área de salud, si es, este, es combatiente. Entonces, una serie de eh, ítems que va a caracterizar a cada uno de esos posibles adjudicatarios. Se hace el escalafón y después se hace la adjudicación. Bueno. lo hace el, el hipotecario, no lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos la parte del relevamiento. Eh, yo, son, yo miro rápido así, a grosso modo, y veo más de 9.000 viviendas en pleno desarrollo o desarrollo futuro. Y la pregunta, y ahora viene básicamente porque usted conoce bien la provincia, pero el norte específicamente, porque además fue intendente. Yo siempre escucho y dice, sí, pero todo se va para Santa Fe y Rosario. Uno entiende también que es el, los lugares donde más gente vive. Y, y, y a usted le tocó estar el otro lado pidiendo para mal abrigo o, lo que, o, o los distritos más pequeños como como a... existe una distribución más allá yo insisto que es entendible que Santa Fe y Rosario tengan una mayor demanda sí a ver si me permitís eh, eh, usted hizo mención al reactivar el reactivar es un programa que aprobó aprobó la la, el Congreso de la Nación y que promulgó el gobierno este, nacional, a partir de una iniciativa de, del ministro Ferraresi, en el cual se van a terminar todas esas viviendas que quedaron truncas claro. en los últimos cuatro años. De esas tenemos, fíjense, tenemos en eh, San Gregorio, Punta Sur. Sí. Tenemos en Florencia, Punta no viene el Norte. En, viene el norte. Límite. Tenemos en, en Garabato. Tenemos en Juncal. Tenemos en Cañada de Gómez. Tenemos en todos lados. Entonces, es bueno, ¿qué pues... quiero decir? que este, hay en todos lados eh, intervención. El gobernador a nosotros nos dijo, quiero que en cada una de las 365 localidades haya posibilidad de que tengan acceso a casa propia. Ahora, ¿de qué depende? Depende de que cada uno de los municipios o los responsables de los municipios y comuna lleve adelante la tramitación. Nosotros estamos haciendo en to, eh, tramitaciones en todos los departamentos. Le puedo, le puedo decir que hay en, en cada uno de los departamentos hay varias localidades que están trabajando. Depende mucho, mucho, muchísimo, de la decisión política del actor local. El actor eh, provincial está dispuesto. Claro. Nosotros estamos, estamos dispuestos a trabajar con cada uno. Sordón, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, ¿eh? al contrario, un gusto. Este Amado no... Titi Sorsón, el secretario de Vivienda Hábitat en la provincia de Santa Fe, que ha estado con nosotros. A ustedes gracias y nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.